yo soy Lexine y bienvenidos a un nuevo video. En este video voy a hablar sobre cómo cuidar un hámster. Antes de explicar cómo es que puedes cuidar a un hámster, quiero invitarte a que te suscribas en el botón rojo que se encuentra aquí abajo para que formes parte de mi familia llena de pequeños roedores, porque cada vez somos más y eso es gracias a ustedes. Así que suscríbete para que te llegue siempre una notificación de cuando he subido video nuevo. Así que bueno, si tú acabas de adoptar un hámster pero no sabes nada acerca de ellos, entonces este video es para ti, quédate hasta el final de este video. Debes de tener en cuenta que no debes de caer en el error en el que la mayoría de las personas cae, el cual es que por ser un animal pequeño, sus cuidados son menores. Esto no es así. Debes de saber que cualquier animal que hayas decidido adoptar debe de ser cuidado de la mejor manera. Entonces, a continuación te daré una guía detallada de cómo debes de cuidar a tu hámster. Lo primero que debes de saber es que si tu hámster es recién adoptado, déjalo tranquilo durante 2 semanas para posteriormente comenzar a amansarlo. Así que te voy a dejar este video aquí de este lado, donde explico cómo puedes domesticar a tu hámster bastante rápido y sencillo, ¿ok? Entonces ve a ver ese video. Lo segundo que debes de tener en cuenta es que debes de saber que para que tu hámster no esté estresado, debes proporcionarle una jaula con las dimensiones recomendadas, las cuales son 75 centímetros de largo por 35 centímetros de ancho y 35 centímetros de alto. Así tendrá bastante espacio para que el hámster pueda moverse. Y aquí te voy a dejar un video también donde explico cuál es la mejor jaula para hámsters. Así que si tienes algunas dudas sobre cuál es la mejor jaula, ve a ver ese video que seguramente te va a ayudar un montón y te va a sacar de dudas. La tercera cosa que debes de tener en cuenta es que los hámsters son omnívoros, por lo tanto su alimentación debe de ser muy completa. Debes de darle un pienso base que será complementado con verduras, frutas, obviamente más verdura que fruta, en pequeñas cantidades. Además, se debe incluir proteína y fibra. Así será un hámster bien alimentado y por ende un hámster sano. Para que sigas cuidando bien de tu hámster, también tienes que tener en cuenta que deberás limpiar su jaula una vez por semana o semana y media si la jaula es muy pequeña, menor de las medidas recomendadas. Pero si tu jaula es de esas dimensiones o más de las medidas recomendadas, puedes prolongar su limpieza hasta 3 semanas o 3 semanas y media máximo. Recuerda que puedes tener mejor control en la limpieza de la jaula, obviamente, si dentro de la jaula tienes un esquinero, un bañito, un sauna, algo así, con arena o algo así para que tu hámster pueda hacer sus necesidades. Y esto te va a ayudar a mantener la jaula un poco más de tiempo limpia. Ahora que ya hemos tocado el tema de la higiene, el tema de la limpieza, por ningún motivo bañes a tu hámster con agua y jabón. Esto es muy peligroso y no es bueno para tu hámster. Si quieres saber cómo puedes bañar a tu hámster sin exponerlo y sin poner en riesgo su salud, aquí te voy a dejar este video donde explico la manera y la forma correcta de bañar a tu hámster para que esté bien y que tu hámster no se vaya a enfermar. El sexto paso de la guía para que cuides bien a tu hámster es que le proporciones madera especial para que tu hámster roa y ayudar al hámster a desgastar sus dientes y que los mantenga cortos y que no tenga después sobrecrecimiento dental. Que tenga unos dientes sanos significa que el hámster va a estar sano, va a poder comer, entre otras cosas, así que siempre proporciona materiales duros para que tu hámster pueda roer. Sigue cuidando bien de tu hámster, dejándolo dormir durante todo el día, ya que son nocturnos y necesitan dormir en el día. Si tienes ganas de jugar con tu hámster, puedes hacerlo, pero hasta que veas a tu hámster despierto durante el día. Ya sea que haya salido a beber un poco de agua, a comer algo, o solamente a, no sé, a correr o algo así durante el día, que es muy extraño porque casi siempre están dormidos. Pero en cuanto veas eso, es momento de jugar con tu hámster. Ahora, el lugar donde ubicas la jaula de tu hámster debe de ser un lugar tranquilo, que la luz del sol no le dé directamente a la jaula, no debe de estar cerca de una ventana y no en un patio, ático, terraza, sótano, etc.
porque las temperaturas ahí son muy variantes y luego al hámster le pueden hacer daño. El paso número 9 para que puedas cuidar bien de tu hámster es que no presentes a tu hámster a las demás mascotas del hogar, ya que es muy peligroso para el hámster y además se puede sentir intimidado. Ya sea que tengas perros, que tengas gatos, mejor déjalos en paz, deja al hámster en su jaula y no los presentes, no es necesario. Ahora, si has adoptado no solo a un hámster, sino dos, te recomiendo separarlos rápidamente para evitar accidentes y también te recomiendo ver este video donde explico el por qué no debes tener dos hámsters juntos viviendo en la misma jaula. Así que ve a ver ese video que seguramente te va a ayudar un montón. Y para que sigas cuidando muy muy bien de tu hámster, quiero decirles que si adoptan a un hámster deben tenerle siempre una rueda de ejercicios de acuerdo a la raza del hámster. Henado de 18 a 20 centímetros de diámetro, sirio de 28 a 30 centímetros de diámetro para que tu hámster pueda ejercitarse y esté sano. Y también para que cuides de la mejor forma a tu hámster, utiliza sustratos que estén hechos a base de papel, nada de virutas, serrines o cascarillas de arroz. Siempre opta por un sustrato hecho a base de papel, ya sea tipo Carefresh, pellet, pero el que tú quieras, ¿ok? Que sea a base de papel. Y ya por último, lo que te recomiendo hacer es que para que cuides muy muy bien a tu hámster siempre, es que tengas ya a la mano el contacto de algún veterinario en exóticos para cuando tu hámster se llegue a necesitar ir con el veterinario, pues rápidamente puedas actuar y ese tiempo en el que te, no sé, te tardaste en buscar algún contacto sea óptimo para que lleves a tu hámster con el veterinario y obviamente ya lo tengas a la mano. Ahora, en el momento que notes algo raro o inusual en el comportamiento de tu hámster, lo mejor es llevarlo con el veterinario en exóticos. No te esperes a ver si tu hámster se recupera por sí solo o si se le pasa. No te esperes, lo mejor es llevarlo con un veterinario para que nos guíe sobre qué es lo que le está pasando al hámster. Y bueno, estos son los cuidados básicos que debes de emplear si has adoptado a un hámster. Recuerda que si tienes más dudas, puedes escribírmelas en los comentarios. Yo con mucho gusto responderé. Espero que este video te haya gustado mucho y servido mucho también. Si fue así, por favor, ya sabes qué hacer, dejarme un dedito arriba. Más nada, recuerden por favor que yo soy Lixin y que nos vemos en el próximo video. ¿Vale? ¡Chao! Antes de explicarte cómo es que puedes cuidar a un hámster, a continuación, acerca de. Tienes dudas, entonces. El paso número uno. Y también debes. Y para que sigas. Y bueno, estos han sido. Y bueno, todo esto.